Muy buenas a todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nada, chicos, hoy os traigo por aquí RRQJOS y VS Geekslate, alias el equipo del pueblo. Porque bueno, espérate, lo primero que voy a hacer es moverme la cámara. Nos vamos a mover aquí arriba para no estorbar, no molestar. Y bueno, tenemos ya el draft al completo. Y pues nada más, chicos. Tenemos aquí, ojito, 83%. Ojo, está R7 ahí, está R7. Acabo de ver a R7 ahí. Tenemos partidazo, chicos. 83%. El 83% del público vota por RRQJOS. Solamente el 17% apuesta por Geekslate. A ver, yo como digo, la votación del público suele ser, bajo mi punto de vista en este caso, la votación del público suele ser, a ver, evidentemente hay muchos fans, muchísimos fans de RQ, pero evidentemente si algo no es la votación del público es objetiva, porque si fuera objetiva tendríamos que estar hablando de un probablemente 60 RRQ, 65 30 Geekslate, la verdad. O sea, hay que ser objetivos. Geekslate, es cierto que ha perdido ayer contra Alter Ego después de las remontadas y tal, pero Geekslate ha demostrado de sobra ya que le pelea a cualquier equipo. Quizás Sonic ha sido el que más le ha costado, pero Geekslate ha demostrado que se puede partir a putazos con cualquier equipo, sea el que sea. Ojo, vamos a echar un poco más para adelante, que tenemos aquí pausa técnica. Vale, una pausa técnica, por cierto, bastante larga. Vale, vale. Pues nada, chicos, espérate, joder, tú, si no se nos ha ido para adelante esta cosa. Bueno, chicos, continuamos con el partido. Comienza un poquito más la batalla. Y nada, lo que os estaba diciendo, ojo, que puede matar a Kadira. Le quiere meter con toda Baloisky sufre mucho. Le van a intentar matar, no tiene, bueno, si tiene la ultimate. Vamos a ver si puede recuperarse. Baloisky termina muriendo para proteger a Kadira. Va a aparecer por la espalda a Boy para echarle una manito. Bing, que está muy fuerte con esa Hilda del Early, y va a abusar bastante. Kadira, que tiene que aguantar absolutamente una barbaridad. Y bueno, de momento que no consiguen matar a Kadira, solo matan a Baloisky, que al fin y al cabo es el rumor, así que va a poder aguantar sin problemas. A Boy, que no le van a dejar farmear. Ojito, se meten de nuevo por Kadira, quiere matar a Kadira. Al ver que mata a Kadira. Por cierto, ¿qué cojones hace el ver con un Hayabusa? Ojo, el sucesor de Shin con Hayabusa. ¿Puede ser al ver el sucesor de Shin con Hayabusa? Sinceramente, creo que no. Creo que nunca. O bueno, pues creo que sí, espérate, nunca iba a decir. Espérate, que tenemos teamfight por la tortuga. Se van a pegar a putazos, cuidadito. Termina finalmente ya la QT sacando. Esa tortuga le pega con todo Luke, podría morirse. Termina muriendo Bin a manos de Baloisky. También se muere Banana con ese payazo de pasiva del Yuzon. Termina siendo un 2-2 por parte de Geekslate. Empate, se quiere meter con todo Baloisky, mete la cabeza. Quieren joder al ver, le quieren quitar ese buffo. Por cierto, ya la QT, que está jugando con un Grog jungla. Y termina siendo buffo azul para el ver, pero terminan forzándole muchas cosas, muchísimas cosas. En definitiva, por cierto, sé que a alguno le estará estallando la cabeza, pero sí, Geekslate juega con el Grog jungla muchas veces y le va de putísima madre. Ok, pues nada, chicos, lo que se estaba comentando, estaba diciendo antes, no habrá ningún Shin como el de, o ningún Hayabusa como el de Shin. Bueno, efectivamente, está el de Kairi. Creo que es el único Hayabusa de la historia competitiva que se puede comparar al de Shin, bajo mi punto de vista. Creo que el de Kairi, con lo que hizo en el M4, la jugada esa del 1 contra 4, 1 contra 5, que fue en el M4, yo creo que eso no lo va a, eso no lo va a poder quizás superar nadie con otro Hayabusa nunca más. Creo que solamente Shin fue el único de la historia que llegó a hacer tantas locuras con Hayabusa. Para mí son, ¡ojo, espérate! ¡Se mete con todo! ¡Baloisky podría matarle! ¡Mete petrificar! ¡Termina matando ya a QT a Bin! Y esto que le está saliendo de puta madre el Grog jungla al equipo de Geekslate. Y bueno, de momento, a ver, uy, cuidado, Boy. Sí que es cierto que, ojo, Clay se quiere meter a por a Boy, quiere matarlo, termina matando a Boy, pero le pega con todo el castañazo Jenna QT, que le puede pillar, le mete ahí el muro para que no pueda escapar. Le van a dar contra la pared, duro contra el muro, y termina escapándose Clay, pegando un doble saltito. Bien,
RQ, Josi, va sacando de momento oro en esta jugada. Se quiere meter con todo. Balonski que está muerto. Balonski que se muere a manos de Vin, el cual tiene que aprovechar mucho en este early. Mira, mira, mira cómo le pokea. Pero sí que es cierto que tiene que aprovechar. Hostia, vaya andada de cañonazos. Ahora sí, cambia de arma. Le quiere pegar con todo. Le mete la metralleta. No lo consigue enganchar. Y bueno, lo que estaba diciendo. Cuidado, cuidado. Yana. Bueno, puede aguantar. Igualmente puede, con la primera le puede. Prácticamente aguantar todo el CC. De hecho, se lo acaba de aguantar. Que no le ha dado. Espérate que llega la última y da voy. Les meteré el cuadrilátero de la muerte. Banana se puede morir. Banana. Te van a meter la banana. Punto. No llega toda la pasiva entera de Luke para matarlo. Se meten con todo. Termina matando a Balonski. Y ahora que quiere robar la tortuga. Campañazo que se termina llevando finalmente al ver la tortuga. Doble kill de Riku Hoshi. Luke que tiene que escapar. Triple. No. Termina siendo kill para Clay. Y a Boy que se tiene que meter debajo de la torre. Y Vin que evidentemente con la Gilda va a poder abusar mucho. Así que bueno, RRQ Hoshi que de momento va aguantando la barbaridad. Por cierto, todas las predicciones para RRQ Hoshi. Todas las predicciones para RRQ Hoshi. Que de momento sí que es cierto que va sacando la ventaja el equipo de los RRQ. Pero bueno, 3000, sí, eso es bastante considerable. Ya veremos cómo afronta el late. Por cierto, Luke a punto de morirse. De hecho, ¡hostia! La que le acaba de hacer, Dios, es buenísimo. Le ha metido el combo de primera sombra. Dios, la que le ha pegado. Pues bueno, después de visto lo visto, yo creo que ahora mismo la mayor esperanza de Geek Slate es probablemente Kadira o el escalado de Kadira. Pero también hay que tener en cuenta que Skylar está jugando con una Melissa que te va a hacer mucho daño. Bueno, le mete la bolita, Balonski se mete con todo, explota, no consigue reventar a Clay. Aparece Janna QT, que bueno, le copia Clay la última y da Janna QT con ese Grog para poder escapar con la última. Vin, que prácticamente puede aprovechar porque puede recuperar muchísima vida, tiene muchísimo sustain al meterse entre los matujos de la jungla. Y Balonski que está esperando, a Vin, pero vaya, es que no le hace nada, de daño. Hasta que no escale mucho no le va a hacer daño, Bueno, le han reventado al menos la tier 1 a... ¡Ojo! Le ha bloqueado la última. Le ha tirado... Sí, le ha forzado la última de Skylar. Si le enganchan es buena. Aquí puede hacer buenísima Geek Slay. Aquí la puede hacer Geek Slay. Se van a meter con todo. Vin a punto de morirse. Se va a morir finalmente Banana. Y Vin, que está ahí metido. Saben que está y que, bueno, para poder escapar. ¡Se puede morir! ¡Balonski! ¡Balonski tocadísimo! ¡Se muere en manos de los Kunais! De Albert, que los tira perfectos. Hora de limpiar en medio. Y de momento seguimos con lo mismo. RQ Hoshi cada vez aumentando más aún su ventaja. Y Geek Slate que le está costando una auténtica barbaridad aguantar los vaivenes. Porque Kadira lo van a reventar. Tremendo diveo coreano que le terminan metiendo. Y esto que es otra kill más para RQ, que de momento está abusando mucho. Skylar, a ver, Skylar lo bueno es que no lleva las kills. Pero lo malo que tienes es que Albert tiene 4-0. Clay tiene un 3-0 con Valentina. 3 kills que lleva Vin en lo alto. Banana sí que es cierto que no va muy bien, pero da igual. O sea, prácticamente para lo que quieres al Arlot es para meter las cadenas de CC. Es lo que más te interesa del mismo. Pero ahora mismo lo tiene muy complicado. Geek Slade se quiere meter hasta la cocina, a punto de pillar por ahí a Kadira, que finalmente termina escapando. Luke, que se va a enchufar por aquí, finalmente nada. Y Balonski. Bien, Janna QT que va a intentar sacarse este Scuttle, aunque le van a pegar duro, joder. Tiene que, le fuerzan a tener que tirar sí o sí ese joder, esa retribución. Y bueno, van a meterle presión en medio. Balonski que se mete por aquí para intentar echarle una mano. Nada, pues a esperar. Lo único que puede hacer Geek Slate es esperar. O sea, prácticamente tienes a Aboy, que es de escalado con la Eve. Tienes a una Kadita que te va a hacer de doble mago asesino después. El que te va a ejercer de tanques prácticamente. Ya que, tío, ojito, puede ser muy bueno. Le mete la metralleta, puede matar a Vin. Shutdown, que se marca finalmente Luke. Dios mío, cómo han pillado a Vin. Le han metido todo el waka waka hasta el fondo a la Gilda. Pero sí, no hay que olvidar que RQ Hoshi sigue teniendo 6000 de oro de diferencial brutal. Y que necesita sí o sí ahora mismo Geek Slate. No solo el shutdown de Vin, sino necesitan el shutdown de Albert y el shutdown de Clay. Ahora mismo deberían de ser sus prioridades matar a estos dos jugadores. Porque si lo consiguen, sí que es cierto que podrían remontar una cantidad enorme de oro. Pero necesitan sacar el shutdown a estos dos jugadores.
Skylar, pues sí, acumula mucho oro, pero no ha matado a nadie, así que no tienen shutdown ni para atrás. Vaya, y todavía tendría que matar unos cuantos para llegar a tener shutdown, ¿no? En definitiva, vamos a ver. Va a comenzar el lore el equipo de Rikuhoshi. Probablemente quieran baitear, quieran forzar. Bin, que está aquí prácticamente esperando en el matujo. Se come un poco ya que utiliza los golpes, pero bueno, es, ojo, o sea, se lo... No, no se lo bloquea, ¿eh? No se lo bloquea Yara. Ojo, tiran la máscara de ocultar. Quieren moverse, se movilizan. Se ponen todo perfecto. Bueno, los de RQ, pues claro, que se lo huelen, que están ahí metidos en el matujo esperando. Nada, ya se lo huelen de sobra. Ya saben que está ahí. Pero bueno, lo que sí está, el verde es la otra punta del mapa. Se da cuenta, quieren pelear, saben que no está el verde para pelear. Terminan matando a Banana. Se mete con Clay con la última copia de Jenna QT. Clay se puede morir, Shutdown, que se lleva cadena. Pero que se va a morir a manos ahí. Pero espérate, que sacan otra kill, se muere también Skylar. Se mueren ambos tiradores, al verde es el único que falta en perder su Shutdown. Y si lo consigue aquí, que se lo tendría muy easy para poder conseguirlo, doble kill para Jenna QT. Doble kill para el groquito de Jenna QT. Mucho cuidado, que lo estaba diciendo. Si consiguen el Shutdown de Clay y Dal, esto puede ser remontada impresionante. Pues bueno, van a forzar. Sí, van a forzar el Lord. Mete ahí todo, mete el muro si hace falta. Pero sí, lo tienen que rushear ya de ya. O sea, si quieres forzar esto, tienes que rushearlo ya de ya. Luke mitad de vida, Yara Cutie mitad de vida. Luke, cuidado. Llegan todos a ver quién se lo termina llevando. ¡No! ¡Se lo lleva Yara Cutie! ¡El Lord se lo lleva Yara Cutie! Lo van a matar, pero se la suda. ¡Ojo! ¡No! ¡Se escapa con la ulti! ¡Corre! ¡Corre, vamos! ¡Ese es mi groquito! ¡Ese es mi groquito! ¡Cómo corre! ¡Cómo corre mi groc! ¡Cómo lo quiero! ¡Dios! ¡Cómo me gusta! Y que Slate consigue darle la vuelta parcialmente al partido, aunque siguen yendo con oro por detrás, pero... esto ya, este lore les puede ayudar a... Y bueno, chicos, volvemos por aquí con la retransmisión. Es que, bueno, he tenido que cortar porque me ha llamado... no sé, me ha llamado una mujer y me ha dicho: oye, ¿tienes 5 minutos? Y le he dicho: no sé, estoy grabando Mobile Legend, ¿qué necesita? Y me ha dicho: bueno, es que le quería ofrecer una inversión de... si mete usted aquí $500, no sé cuánto le pueda meter usted en pesos, le devolvemos el doble. Somos de Amazon. Y le dije: ah, está bueno, yo le doy dinero y usted me da el doble, ¿no? Sí, por supuesto. Le dije: disculpe usted, tengo a un Grok que salvar. Y le colgué. Bueno, prosigamos. Dejadme por abajo por los comentarios si también os llaman y os dan por culo cuando estáis jugando el Mobile Legends, porque a mí me pasa todos los putos días. Proseguimos, chicos. La lección del día: nadie os va a dar nadie os va a dar el doble. Nadie os va a dar el doble porque sí. Eso sí, a Skylar sí que le van a reventar la cabeza. Terminan matándolo. A este sí que le han dado el doble, pero el doble de putazos. Volvemos, chicos. Esto sí que sí es una tier 2 para Geek Slate. Además de la Tifa, que se la pueden sacar a Boy. Se puede morir, se mete con todo. Banana, doble kill, que se termina llevando el equipo de RRQ. Espérate, puede ser la tercera. Tercera, se muere Kadira. Banana muy tocado, banana muy tocado. Le intenta meter Luke con todo, le mete el muro en la cara para que no pueda escapar. En lo que podría ser bueno, podría matar a Banana. No lo consigue. Sí lo consigue. Si lo consigue por la pasiva. Y termina siendo pues 4 por 2 kills. Así que no le sale muy factible a Geek Slate. Pero bueno, peor puede ser la cosa. En definitiva, chicos, 3000 de oro se queda arriba de RQ. Creo que Geek Slate podría haber salido mucho mejor de esta jugada si no llega a jugar tan greedy ese momento. Y bueno, intenta limpiar aquí, ya llegan el resto del equipo, llega a Boy. Pero bueno, al menos Geek Slate ha conseguido bajar mucho de los 6000 de oro que le sacaba RQ a 3000. Joder, ya has dado un primer paso, ¿no? Pues bueno, nada. Qué rico, qué rico, qué rico. Pues bueno, proseguimos. 15-11. De momento, Geek Slate, en cuanto a kills, va 4 por debajo. No es una distancia... bueno, no es una distancia muy grande en cuanto a kills, pero en oro sí que se va a notar más. Eso sí, también hay que tener en cuenta una cosa: que puede matar a Baloisky. Dios, la que le han pegado a Baloisky, ni siquiera le ha dado tiempo a tirar la cascada. Ha sido insta borrado. O sea, joder, cómo va Albert, 6-0. Albert va a modo psicópata en esta partida. Y nada, Baloisky, que joder, a ver, va 3-6. Para ser Roam está bastante, bastante bien. Pero sí que tener en cuenta que Bin, conforme vayan avanzando los minutos de partida,
esa Hilda no va a dar tanta utilidad o no va a ser tan early abuser. ¡Ojo, que van a matar! ¡Terminan matando a Vin! ¡Terminan explotando la boy que tira la última y fuerza a Clay a tener que tirar el flicker! Clay que puede ser atacado por Luke, pero no, no tiene ahí nada de pasiva para poder atacar. Van a por a boy, van a por a boy, van a por a boy. Le mete el petrificar en toda la cara. Vamos a ver si puede proseguir. Intenta meter el lockup, no lo consigue. Y esto que termina siendo un bloqueo de Lord. Están todos los jugadores del equipo de Geek Slate vivos. Y van a querer pelear esto. Van a querer pelearlo, son 5 contra 4. Y ya sabéis, mayoría absoluta. Victoria segura. Ah, prueba, prueba, prueba. Puede ganarlo perfectamente RRQ, sin problemas. ¡Ojo! Intenta meterle todo el combo. Tira la ultimate para evitar toda la andanada de cañones. Y ahora Cutie que sufre un montón. Skylar que le está reventando. Tira la ultimate para ganar algo de tiempo. Le tiene que echar atrás. Skylar se mete para ir detrás. ¡Ay! ¡Muy buena banana también! ¡Pero se muere Jana Cutie! Va a ser Lord para el equipo de RRQ Hoshi. Pero triple kill para Kadira de Geek Slate. Y eso sí, pueden aprovechar para intentar hacer un hard push antes de que llegue ese Lord. E intentar sacar... pues bueno, una torre incluso, ¿no? Ahí está Maloisky. ¿Qué hace? ¿Qué hace Vin? ¡Vin, Vin, Vin, Vin! Pues bueno, tú forzado a tener que tirar el flicker. Puede hacer por la, aparecer por la espalda Albert. Le mete caña para mostrar territorio. No olvidemos que Albert va con un 6-0. Y daño, daño, hace bastante daño. Bueno, Vin hace el amago de entrar para ganar tiempo. Finalmente lo único que consigue es matar el Lord. Pero eso sí, tienen que ir rápidamente a limpiar las waves. Albert que se va a meter a robar el buffo rojo. El azul sabe que no se lo van a dejar ni de coña. Es muy importante para el Grojungo. No se va a dejar ni de coña. Eso sí, la tier 2 la tienen que cubrir. Aunque ya aparece Janna QT para... limpiar la zona de arriba. Y nada, nos van a poner el replay. Como veíamos aquí, joder, mira cómo le pegaba. Dios, mira cómo le pegaba Janna. Metía la ultimate perfecta, bloqueaba ya a los dos jugadores. Los reventaba a Kadira, luego pegaba a Kadira el tiro y terminaba matando a Skylar finalmente. Pero claro, aprovechaba ya Albert para sacar el Lord, que estaba a su merced, porque Janna QT estaba muerto. Bueno, a Boy se acaba de pillar el chaleco de fuerza, que le va a venir muy bien para aguantar a... para aguantar a un poquito más las trayadas de Albert, que igual entró... ¡Hostia! ¡Vaya baiteazo! Les acaba de pegar. Es que le ha tocado. ¡Es que le ha tocado! ¡Se mira muriendo manos de Aboy para reventar también por ahí a la pobre Hilda de Vin! Y esto que va a ser 17-17. La diferencia de los se reduce una barbaridad. Geek Slate tiene la oportunidad de hacer una remontada de level godness. Y a ver cómo termina todo esto. Pero de momento pinta muy pero que muy bien para los chicos de Geek Slate, que están consiguiendo remontar. Y como decía antes, o sea, Banana va por detrás, Skylar va por detrás, Vin es una Hilda. En el late va a decaer una barbaridad absoluta. Ojo, Kadira que se puede morir. Tira el viento de naturaleza para aguantar. Y nada, pega un par de tiros ahí. Ojito, me pueden matar al Ben, le dejan casta. Ojo, que lo han cazado, tienen que matarlo ahora. Tienen que aprovechar, termina siendo se han dado para Boy, que aprovecha el castañazo con el cuadrito de la muerte. Destruye la torre, finalmente Kadira tiene que echarse atrás. Luke está casi muerto, Clay que tira el flicker para intentar matarlo. Le mete ahí un poquito de control de área a Boy, que termina muerto. Aunque tiraba la ulti... bueno, no, la tiraba Clay, la ultimate. Lo que pasa es que como se la ha copiado, pues claro, hoy hay veces en las que no sabes, hay veces en las que dices, el cuadrilátero de la muerte, ¿quién la ha tirado? ¿La Valentina o la Eve? Pero bueno, lo que tenemos claro es que la distancia de oro ha bajado una auténtica barbaridad, el diferencial a favor de RRQ. Y como estaba diciendo antes, es que tienes casi todo el gold, lo tenían acumulado en Vin y en Albert y en Clay. A Clay le han sacado dos kills muy buenas y le han sacado el shutdown. Albert le han sacado el shutdown ahora. ¡Ojito, la andanada de cañones! ¡Tira la metralleta! ¡Y Dios! Podía haber reventado a Vin. Creo que si las tiraba un poco más centradas y pegadas a la derecha, a Vin lo reventaban, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de los casos, pues nada, así va la vaina bacana. De momento 19 a 18. Pim, pim, pam, pam, pum, pum. Bocadillos de atún y RRQ. Bueno, ahí está el entrenador de RRQ. Janna QT bueno, creo que ha reiniciado sin querer. Pero bueno, en cualquiera de los casos, Luke está ahí atento por si intentan hacer cualquier clase de push. Janna QT está aquí esperando tranquilamente. Ta, ta, ta. Banana y Clay posicionándose. Por cierto, Lemon no está. Ah, no, el que estaban poniendo era Lemon. Era... no sé si era el Coach o era Lemon. No sé cuál de los dos. En definitiva, vamos a ver cómo
Se desempeña el resto. Pa, 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 pa. Tiene que sacarlo de la zona. Tiene que sacarlo de la zona. Aunque Bean no le va a dejar. Por algo está colocado ahí. Bean no le quiere dejar que lo saque. O se lo coloque donde quiere, que es detrás. O sea, en la parte de atrás del muro del Lord. Está en la otra parte por ahí. Baloiski. Lentamente entrando al bus. Ojito que le intentan entrar a Janna. No, le pega la ulti, pero no hace nada. Literalmente es que no hace nada. Pensaba a lo mejor que le iban a entrar el resto del equipo, pero no, no entra el resto del equipo. Está bajando mucho el Lord, está bajando mucho el Lord. Dios, cómo le han dejado la wave de abajo, cómo le han dejado. Dios mío, 2000 de IQ, 2000 de IQ por parte de Geek Slade. Cómo le han dejado la wave de abajo, cómo le han dejado la wave. Madre del amor hermoso, espérate que le está empujando Luke por la parte de arriba. Uf, 2000 de IQ, ahora sí que pueden entrar. Saben que está fuera el tirador. Termina muriendo Clay, no puede hacer nada. Se va a morir Bean, 2000 de IQ, 2000 de IQ, Geek Slade se meten con todo hacia adelante, Luke para poder zonear. Sabe perfectamente que si se mete al ver le revientan la cabeza a Baloiski a Boy. Vamos a ver, a punto de pillarlo. Casi lo caza, de hecho tira al petrificar. No fallaba, pero 2000 de IQ, 2000 de IQ, 2000 de IQ, 2000 de IQ la jugada, 2000 de IQ la jugada de Geek Slade, 2000 de IQ la jugada de Geek Slade. ¿Os habéis dado cuenta de lo que ha hecho Luke? Mientras ha estado todo este rato la cámara centrada en el Lord, ¿os habéis dado cuenta por el mapa lo que ha hecho Luke con el push que ha metido en la línea de, el slow push que ha metido en la línea de oro para luego rotar al Lord y dejarle toda esa wave acumulada en la parte de abajo y tuviera que forzar a alguien a volver porque si no perdían por los minions? 2000 de IQ para Geek Slade. Así que bueno, yo creo que ya esto ya es casi victoria asegurada. Vamos a ver, se meten con todo. Banana tocadísimo, tira el cuadro atrás de la muerte. Intenta entrar al ver, no lo consigue, va a llegar el Lord mejorado. Muere Baloiski, muere también Skylar, se quedan sin tirador. Así que esto es tirar al nexo todo. Pero muere Mina, manos de Kadira, Kadira que está pegando una barbaridad. Kadira que puede matar, mata a Banana también. Al ver que lo va a intentar, pero eso tira al nexo. GGG para Geek Slade, que se lo termina llevando. Y lo dije antes de empezar, si las predicciones son reales, no puede ser un 87% de votos a favor de RRQ. No puede ser un 87%. Geek Slade mira de tú a tú a cualquier equipo grande. Geek Slade mira de tú a cualquier equipo grande actualmente. No podéis, no se puede dar tanto porcentaje. Bueno, ojito, las minitas de Geek Slade, chicos. Las minitas de Geek Slade. Pues bueno, pasamos al game número 2, ¿estáis listos? ¡Vamos a ello! Y bueno, chicos, nos vemos por aquí en este game número 2 entre RQ Hosh y Geek Slade, que de momento ha conseguido remontar de una manera apoteósica Geek Slade. Y por eso está también, es que chicos, siempre hay que fijarse en el tema de las composiciones. Me gusta mucho hacer hincapié en este tipo de cosas. ¡Hostia! Tú, no tiene, tiene muy pocas cejas, ¿no? Hostia, tiene muy pocas cejas, ahora que me doy cuenta. Bueno, lo que estaba comentando. Chicos, por eso estaba comentando antes. Cuidado, que llevas una Gilda. Llevas un equipo bastante early abuser. Y el late va a hacer bastante. Va a poder hacer bastante poco pin con esa Gilda. Lo estaba diciendo antes, digo. Mucho cuidado, que esto luego es un problemón. Es un problemón. Ojo, corazoncito, corazoncito. Hostia, hostia, chicos, chicos. No, IG de la minita, no, chicos, por favor. No, no, por favor, en los comentarios, ya os estoy viendo venir. No, por favor, no. No, por favor, yo sé dónde se consigue el IG de la minita, pero no os lo voy a decir, porque os conozco, chicos. Esto no es el YouTube azul. Tranquilizaros, si queréis tranquilizaros, os vais al YouTube naranja, aquí no. Hemos visto venir a competir a los mejores jugadores de Mobile Legends. No hemos venido a esas cosas. En definitiva, vamos a ver cómo continúa las andanadas de Geek Slade y de RRQ Hoshi en este game número 2. Y a ver las composiciones. Geek Slade va a salir con un Franco que la verdad me gusta mucho a nivel competitivo. Como he dicho siempre, Franco está muy factible a nivel competitivo. Solo que mucha gente pues no está preparada para escuchar eso. O sea, Franco no es malo, Franco en el meta actual no es malo, no está tan mal como mucha gente se piensa. Franco es bastante útil, pero bueno, es un roam de utilidad, no es un roam tank, no es un roam de peel. Es un roam de utilidad pura y dura. O sea, cuando tú coges a Franco no lo coges para que te, digamos, para que te tanquee o para que te haga mucho daño o te haga un combo. No, la utilidad de Franco es, o sea, la utilidad de Franco es dar utilidad con los ganchos y los stuns, poco más. Esa es la utilidad. El resto Franco no hace nada.
Pues bueno, nada más, es igual que... Bueno, ¡ojo! ¡Que matan a Luke! ¡Lo solo bolean! ¡Se mete con todo el ver! ¡Quiere matar a Malorki! ¡Cuidado, Malorki! ¡Cuidado, Malorki! ¡Cuidado, Malorki! Se tiene que echar atrás. Casi le roba el buff azul a Janna Cutie, que está jugando Fredrin, uno de sus picks que más le hemos visto jugar, o más jugados. Y pues eso, a volar. Por cierto, ahí ponen: Let's show our pride. Vaya, prácticamente ponía un anuncio de muestra tu orgullo apoyando a los Sea Games, que los más nuevos o los más jovencitos en este juego, pues no sabréis lo que son los Sea Games, pero hostia puta, se siguen haciendo. ¿Cuándo coño van a hacer los Sea Games? O sea, es muy raro, o sea, está MPL de Indonesia y MPL de Filipinas, o sea, los Sea Games, ¿en qué momento los...? No sé si me entendéis, o sea, ¿en qué puto momento haces los Sea Games? Porque después de MPL viene en la MSC y o los haces entre MPL y MSC o los haces entre MPL y MSC o no tiene mucho sentido. O los haces después, pero joder, ya ves si tú si lo anuncias con mucho tiempo de antelación. Porque durante MPL o durante MSC dudo mucho que se jueguen los Sea Games, ¿no? ¡Ojo, espérate! ¡Que se van a meter con todo! ¡Putazo por aquí, putazo por allá, putazo por aquí, putazo por allá! ¡Palazo por parte de la QT! ¡Puede morirse al ver! ¡Se me ha muerto al ver! ¡A manos de Luke! ¡Le engancha por aquí! ¡Valoisky le intenta sacar del lado! ¡Pero no! ¡Me ha muerto a manos de ese glue de banana! Vamos a ver, Janna Cutie tiene que bajarlo, Janna Cutie tiene que bajarlo, bueno, es que tiene que escaparse, está recibiendo mucho daño. ¡No! ¡No! Bueno, lo saca Boy, pero claro, a cuento de qué, a cuento de que se va a morir, le va a enganchar banana, le va a apartar hacia atrás, y pues nada, intenta pegar la última para recuperar vida, si la llega a pegar, de hecho, si llega a pegar la Vin, lo mata, lo manda directamente a recoger nueces al monte. Y bueno, 4 kills a favor de RQ. A cambio de... ¡Ojo! ¡Le mete la ulti! Y termina reventando a Skylar. Le mete el combo de Flicker ulti. Deja a Skylar tocado. Y finalmente... Por eso tiraba la ulti. Para ver si rascaba algo de Kadira. O por asomo, por lo que fuera. Bueno, aparece Vim. A punto de engancharle Valoisky ahí. Para intentar desplazarlo. Y que golpeen los minions. Pero bueno. Nada. 2 a 4. Geek Slate recupera... un poco su distancia al oro, que se habían puesto en 1000 después de la última jugada de RQ. Se va a meter con todo, quieren reventar a Valoisky. A Boy tira el cuadrilátero de la muerte, pero vaya, que tampoco hace mucho daño el cuadrilátero de la muerte en este momento. Intenta golpear Kadira, le engancha a Vin. Esto va a ser bueno para RQ, o tranquilos para RQ. Aparece Janna Cutie, Janna Cutie que quiere venganza, le mete el taunt. Termina matando a Skylar, quiere más, quiere ir a por Albert, quiere vengar a su compañero, pero no lo consigue. Simplemente tira un emoji y sigue a lo suyo. Bien. De momento 3 a 6 a favor de RQ. ¡Ah! ¿Pero qué pasa, amigo? ¿Vose? ¿Qué está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué está pasando? Ahora, la de siempre. Gana Geek Slate. ¡Ah! Ahora voto por Geek Slate. Vaya, vaya. Menudo vendepatrias, lo digo en serio. Hay algunos, al menos yo que sé, al menos Mirko, pues le mete ahí predicción a... Ojo, ¿Banana se muere? No. Al menos Mirko, pues, le mete predicción a RQ como le había metido de primeras. O sea, tiene su convicción, ¿no? Pero luego es que hay algunos cuantos que, ojo, le tira la ultimate ahí, Clay. Puede reventar a Valoisky, termina muerto Valoisky. Ojito al ver que puede ser cazado, lo puede matar, le mete un putado, pero termina muerto finalmente a menos de Boy, que le copia la ultimate. Eso sí, le están golpeando con todo, termina matando a Boy, que no puede hacer absolutamente nada. La tortuga está ahí casi de gratis, pero le pilla Vin con la ultimate. Quiere ganar tiempo. Banana que quiere enchufarle con todo, cada vez le hace más daño, cada vez le hace más daño por el tema de los stacks. Clay, que le está golpeando, tiene ahí todo, le mete la primera con la retribución, termina sacándolo. Banana que se puede morir. Manera que se muere a menos de Janna Cutie, termina sacando el shutdown. 5 a 8. Se coloca mucho más baja la distancia de oro de RQ después de esta jugada. Y esto que de momento le está saliendo bien al equipo de Geek Slate, al menos mejor que en la primera partida, ¿no? Está siendo mucho más pareja que en la primera, porque la primera partida a estas alturas estamos ya diciendo, joder, RQ se la lleva. Pero bueno, lo que estaba comentando antes, que algunos, bueno, de los que están ahí y tal, como hostia, Luke se saca la torre. Como Mirko y tal. Pues bueno, al menos tienen la convicción de que han apostado por el RQ. Partido 1 y el partido 2 también. Pero luego es que siempre hay unos cuantos en las predicciones que son unos vendepatrias. Ojito, espérate que se pueden sacar al ver. Se meten con todo, le enchufa, le mete la metralleta, doble cuadrilátero de la muerte. A ver quién termina llevándose. ¡No, madre mía! ¡Castellazo que le pega a Clay! ¡Se muere al ver también! ¡Engancha a Valoisky! ¡Valoisky que se muere por la torreta! ¡Se muere el roamer! A manos de Skylar, que es el último en darle el golpe de gracia. Y esto que...
Que podría ser un intento de sí, de meterse ahí a fuego. Aparece Banana, le pega a Boy, tira la última, intenta engancharlo, le mete el taunt, perfecto, le termina reventando Luke a todos los glues y los mini glues. Luke intenta hacerle un flicker primera en toda la cara Beam, pero no lo consigue. Y esto que debería de ser torre para el equipo de Geekslate, que se va a poner con ventaja de oro por delante. Después de esto, probablemente más de 1000 de oro de ventaja. Consiguen sacarlo, 1000 de oro, Kadira que se compra el filo desesperante. Y nada, aquí Geekslate que sigue bien duro contra el muro. 1400, 1200. Y van ahí a fuego, ¿no? Le tira, bueno, se compra por ahí a Boy el reloj del destino. Tan, 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 tan. Clay que le mete ahí a fuego a los pobres minions que están sufriendo como auténticos descosidos. Y pues bueno, al ver que se pilla por ahí la armadura afilada, evidentemente para Kadira. Si te pilla la armadura afilada para Kadira, no para otra cosa. Y bueno, le tira ahí la máscara de ocultar, no consigue pillar a nadie. Van a golpear a la tortuga, golpean a la tortuga. Ojo que acaban de pillar con todo a Banana, termina muerto Banana. Luke que se mete con todo hacia adelante. Bin termina siendo tortuga para el equipo de Geekslate. Madre mía, que pueden haber pillado al ver. Le mete otro taunt, tira la ultimate clay para intentar separar a su compañero. Mete la metralleta, casi lo ha pillado, pero se madura afilada, joder. Menos mal que la ha comprado antes porque... la ultimate quiere llegar a pegar antes y la armadura afilada y con ella, hacedme caso que el diferencial le hubiera matado. Bueno, tira a Boy, la ultimate copiada, le engancha por ahí Baloiski, pero termina siendo la kill para YanaQT. Se colocan con el 10-9, Geekslate con una ventaja de oro de casi 3000. Y esta partida que de momento está pintando muy bien para los chicos de Geekslate, pero bueno, RQ Hoshi es mucho RQ Hoshi. Así que yo no me fiaría tanto. Sé que es cierto que YanaQT va en la nube de Goku ahora mismo. Pero no me... Es el RQ Hoshi, ¿sabes? O sea, si es otro equipo, te diría, vale, Geekslate la tiene muy a favor, la tiene muy tal. Pero es RQ Hoshi, y RQ Hoshi es mucho RQ Hoshi. Y llevan una composición bastante, al menos bajo mi punto de vista, bastante equilibrada. Tienes a Clay, ojo, 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 bim, 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 bim. Terminan pillando a Baloiski, pero no sé si es el mejor target para tirarle todo, que termina muerto a manos de Clay con el cuadrilátero de la muerte. Banana queda toda la vuelta para intentar enganchar por detrás. Banana se coloca para intentar enganchar a alguien. YanaQT que no golpea a nadie. Esta puede ser mala para el equipo de Geekslate, que tienen a... se quedan con Baloiski muerto, pero no consiguen sacar nada a cambio de su muerte. Así que diría que... que muy favorable esto para el equipo de... para el equipo de DRQ, ¿no? Al menos la cazada Baloiski. Bueno, pues nada más. 10-10, empate en kills, en oro 2000 de oro, que ya ha reducido bastante. Ya es una distancia bastante más considerable. O sea, 2000 de oro es una distancia de oro que ok, vale, no es irremontable, es totalmente remontable. Además, acaban de tumbar la tier 1. Vamos a ver, se meten con toda por Albert, le tira la última de Albert. No sé si lo quieren matar, doble cuadrilátero de la muerte. Albert va a escapar, Kadira le pega un headshot en toda la fucking cabeza. Albert lo pueden reventar. Luke se tira hacia adelante, intenta pillar a Clay, no lo consigue. Banana, que se tiene que tirar la última para evitar la muerte. Bink intenta pokear un poco a Baloiski, que está bastante tocado. Pero YanaQT, que va a hacerse este lore. El equipo de RQ sabe perfectamente que tienen que salirse de la zona. No tienen más oro que el equipo de Geekslate. No tienen al Bear porque está muerto. Y esto que debería de ser Lord para el equipo de Geekslate. Y bueno, se ha tirado ahí YanaQT la ultimate como el que no quiere la cosa. Bueno, tira la ulti. De hecho, ha tirado ulti retry y la ha fallado. Quiero decir, ojo, a Boy, ¿qué coño acaba de hacer a Boy? Pues nada. O sea, en realidad YanaQT, o sea, si llega a tener un enemigo ahí al lado que justo pega en ese momento, le roba el Lord, ¿eh? Pero bueno, está tranquilo porque sabe que el equipo de RQ Hoshi pues se han largado todos y nadie va a entrar ahí justo para intentar robarle. Se va a arriesgar o va a afrontar ese riesgo por a ver si falla. Pero bueno, los jugadores con más oro ahora mismo son Kadira, YanaQT, tercero Albert, cuarto Skylar. O sea, jungla y tirador son los que más oro tienen. Luego Luke y Aboy, luego Banana y Clay y luego Baloiski por encima de Bin. Pero muy poco, tampoco tanto diferencia. En definitiva, vamos a ver el lore que golpea a tier 2. Sobre todo lo que más les interesaría sacar aquí, creo yo que sería la tier 1 de medios. Lo que más o menos te puede interesar sacar aquí, aunque eso ya lo hacen los minions solo, no tienes que ir a pushear ni nada.
Va a llegar el Lord, intenta cazar. Ojo, que es buena la cazada por parte de Vin. Puede ser la muerte de Valor, que tira la última por aquí, Kadira, para ganar tiempo. Valorsky totalmente muerto a manos de Skylar. No puede hacer nada. Luke que mete un poquito de pokeo. Llegan los minions a la torreta inhibidor, que va a explotar. Eso sí, la tier 2 de en medio termina siendo para Geek Slade. Se ponen a casi 4000 de oro por delante. Es 5 contra 4. Deberían escapar. No deberían de jugársela. Tienen que echarse atrás. Ya la QT tiene que escapar. Intenta acercarse ahí Vin, a ver si puede meter un poco de ralentización. Le pega un castañazo Luke para frenar a Banana o su intento de iniciación. Kadira, que está en la parte baja del mapa de la línea de experiencia, va a volver Valoisky. Y ahora sí que sí, están un poco más en igualdad de condiciones, pero el diferencial de oro tampoco ha sido muy grande con este Lord. Quiero decir, ha valido para tumbar algunas torres, sacar algo de oro, pero tampoco mucho. Y yo pensaba que iba a ser algo más, que iba... que van a poder sacar después de esta jugada, no sé, unos 4000 mínimo de oro, pero no, se quedan estancados. Estancados en los 3500, 4000, cosita así, ¿no? Bueno, espérate, que pueden haber pillado Banana, le mete el Tau, le golpean, pero no tienen suficiente daño ahí Burst para terminar reventarlo. Yana QT, que tiene que aguantar, bueno, aguanta perfectamente, y el buff azul que se lo va a quedar, creo yo. Y bueno, como decía, la distancia, bueno, la ventaja de oro que han sacado con el Lord ha sido de 1287 de oro, pero 3117 en experiencia. Realmente diría que les ha valido más por parte de ganar experiencia para subir de nivel antes, más que para otra cosa, ¿no? Pues bueno, nada más, de momento el equipo de Geek Slade, que le está sacando alrededor de 2 niveles a casi de media a todos los jugadores del equipo de RQ Hoshi. Y nada, vamos a ver cómo lo aprovechan. Skylar por aquí pusheando, aunque creo que se la juega mucho intentando hacer ese medio intento de avanzar, porque sabes que no te van a dejar. Pero bueno, vamos a ver, va a llegar el Lord mejorado. Este ya es mucho más importante. Este ya sí que vale, vale mucho con el último buff que le metieron al Lord. Y nada, vamos a llegar al kit de la cuestión. Vin, que intenta entrar por detrás con la máscara de ocultación. Se colocan ahí perfectos. Ojito, que probabilidad de ganar es de 65 para Geek Slade, 35 para RQ. Vale, se colocan en la espalda, saben perfectamente dónde pueden estar. Valoisky, que va a entrar, van a entrar, quieren pelear, no consigue pillar a nadie en Valoisky. Vamos a ver si tiene el flicker ultimate para pillar a alguien. Ojito, que puede haber pillado a Jan. Hostia, liada, se han gastado muchos recursos. Liada de Geek Slade, se han gastado demasiados recursos. Se ha gastado Geek Slade demasiado de recursos. Espérate, que van a pelear, pilla por ahí Vina. Ah, Boy, lo puede reventar, ah, Boy termina muerto. Kadira, que mete la metralleta, pero prácticamente no hace nada de daño al ver. No pueden pelear esto, Geek Slade la acaba de liar. Lo he dicho, ya la QT se tiene que echar atrás. Ojito, se mete Luke con todo, podría matar a Vin. Termina matando a Vin, le están pegando de la distancia. Cuidado, Luke a punto de matar o a Banana, o bien, sí, termina matando finalmente Kadira, matan también a Luke. Clay desde la distancia, Valoisky tocadísimo. Tiene la inmortalidad, pero tocadísimo. Se va a tener que ir a base para no perder la inmortalidad, lo cual te cuenta mucho. Cuidado, Valoisky, que te matan. Valoisky, pero no hagas eso. Valoisky, no te la juegues. Valoisky, no te la juegues, perros. O sí, los minions están... ¿Han reventado una inhibidora? Los minions han reventado una inhibidora, literalmente. Y nada, el poder de los minions, chicos, supongo. Pero nada, realmente el inicio de jugada lo ha hecho Geek Slade, la verdad, bastante... Lo ha hecho Geek Slade bastante regular. Sobre todo Valoisky, porque ha tirado un... Ha intentado hacer Flicker Ultimate sobre Banana, sobre el Glue. Pero le ha salido mal, y creo que... No sé si se puede tirar... No sé exactamente si se puede tirar... si se puede tirar el de esto, si se puede tirar la Ultimate mal a un Glue y tirarle a la Ultimate a un Mini Glue y prácticamente tirar la Ultimate a la basura. Porque creo que es lo que ha pasado, pero lo ha hecho mal. Aparte de que a lo mejor Glue no era la mejor opción, pero también han tirado más recursos. Tiraba también Luke la ultimate demasiado rápido. A Boy se desposicionaba. La verdad es que Geek Slade, esa última teamfight, ha estado bastante regulero, hay que decirlo. Pero bueno, lo que cuenta es que han tumbado la inhibidora, que va a estar dando mucho por culo todo el rato. Quiere reiniciar el lore, no quiere reiniciar. Si quiere, no quiere. Jan ha colocado delante de Albert. Vamos a ver si aguantan. Ojito, acaba de reiniciar. Se van a pegar putados. Llegan los putados. Se quiere meter Vin. No consigue hacer un flicker ultimate, pero terminan matando a Boy. Desde luego le pega un disparo increíble Kadira, que le baja mucha vida a Vin. Se termina muriendo Valoisky. Esto lo gana RQ Hoshi. Va a ser Lord. Se tiene que echar atrás Luke. Recibe demasiado.
demasiado daño por parte de los jugadores de Rekuhoshi. Va a ser lore mejorado para el equipo de Rekuhoshi. Y esto que se le podría dar perfectamente la vuelta. Mira que Vin intentaba hacer... O sea, mira que Vin fallaba la primera entrada, pero... Creo que le dejaba mucho espacio abierto a Skylar. Creo que le han dejado demasiado espacio abierto y ha podido pegar bastante bien. Además de que Skylar va con un 5-2. Pero le han pegado bastante, bastante bien. O sea, se ha posicionado bastante, bastante bien Skylar para hacer su trabajo de meter ahí el daño a tope, ¿no? Bueno, nada más. Esto que es, de momento, remontada parcial por parte... Bueno, sí, ya podríamos decir que es casi remontada, porque con este Lord RQ ya prácticamente iguala el oro de Geek Slade. Incluso después de este Lord debería de superar en oro a Geek Slade. Tumba la tier 1 de abajo, ahora es RQ el que empieza a coger ventaja. Es el que empieza a posicionarse por delante y a ver cómo salen las jugadas. Pero claro, es que Albert no le hace nada de daño. O sea, Kadira no le hace nada de daño a Albert, pero nada de nada de nada. No le hace nada de nada de daño. Bueno, Albert se pide ya el casco guardián, así que va a tener a HP para dar y repartir. Y bueno, torretillas, bueno, golpea ahí el Lord, mejorado, revienta la tier 2 de arriba. Están acosando poco a poco, de hecho es más, si siguen a este ritmo yo creo que RQ... Si siguen a este ritmo yo creo que RQ podría incluso intentar terminar ahora. Si lo hace bien RQ yo creo que puede intentar entrar, se mete con la ultimate para intentar cazar a alguien. Termina cayendo finalmente esa torre inhibidora, tira la ultimate pero termina muriendo Kadira. No vale de nada la ultimate de la IF copiada por parte, bueno si no, no es la IF copiada, es la IF original de Clay. Está haciendo mucho daño, le pilla Valois y quiere intentar matar a Banana. Albert tocadísimo, Albert que se va a escapar sin morirse. Banana se muere y pierde la inmortalidad, termina muerto Skylar a manos de Valois. Cuidado Vin que está bastante tocado, se debería de morir Vin, de hecho le pega con la primera pero no puede. Jana QT está totalmente out, se va a morir Jana QT. La retiración es muy buena, pero finalmente se escapa. Vin que se puede morir, Vin a punto de morirse. Le pega a Luke con la última y Banana que se podría morir, le está pegando a Boy con todo lo que tiene, termina matándolo a Boy, cuidado que podría ser Geek Slade dándole la vuelta a RQ de vueltas. Podría ser, pues bueno, no lo sé, es muy difícil. O sea, le acaban de reventar dos inhibidoras y tal, y RQ sigue sacando oro, y a Banana, Vin y a Skylar les va a dar tiempo a revivir para volver a pelear. Pero claro, ya con dos torretas inhibidoras tiradas, RQ se posiciona por delante en oro y se posiciona por delante en torretas, por lo cual, esto te interesa, chico. Esto te interesa. Ojo que quieren asediar, Vin, bueno, Vin acaba de volver, yo la verdad, no asediaría. No asediaría en este momento exacto, no asediaría. No intentaría hacer ninguna contra... Ninguna contra alocada. Jana QT le acaba de robar el buff azul a Albert. Y de momento, por cierto, Jana QT que va con el 4-1, pero no muere ni para atrás, ¿eh? Mira que ha estado más de una vez a literalmente un golpe de morirse y ha conseguido salir al paso. Bueno, Skylar que va por aquí dando volteretas. Skylar que tiene que hacer, o su papel va a ser muy relevante para poder sacar el equipo adelante. Jana QT saca al Lord, se lo posiciona. Vale, lo tiene bien posicionado, lo tiene donde lo quiere. Prácticamente puede quedarse ahí casi el rato que quiera. Están posicionados muy detrás los chicos de Geek Slade. Se le podrían venir, ojito, quieren cazar, saben que está fuera. Jana QT recibe demasiado daño, no va a poder escapar, la andanada de cañones. No pilla a nadie, no había nadie ahí, Kadira, no había nadie ahí. Tira la andanada de cañones prácticamente al vacío. Banana que va a intentar matar a Kadira, lo va a matar, de hecho lo va a matar, lo va a matar, lo mata. Mata a Kadira, se quedan sin tirador. Luke intenta hacer lo mismo en el lado contrario, podrían matar a Banana, pero claro, se muere Luke también por el otro lado intentando sacar a Clay o a Skylar. Y esto que es un 3 contra 4, que si lo pelea Geek Slade, se la juega a perder la partida o a lo que sea, pero es un 3 contra 4 sin tirador, teniendo Rekuhoshi tirador. Entonces, si te metes ahí, mueres. A nivel profesional, a nivel de ranked, pues a lo mejor hasta te sale. Pero a nivel profesional, sin tirador, olvídate que eso no te va a salir y vas a terminar estampado. Bueno, lore mejorado que... lore mejorado que termina sacándose finalmente el equipo de... El equipo de Rekuhoshi, iba a decir Geek Slade, pero no. Joder, casi se me traba la lengua, pero no. Otro lore mejorado, tercer lore para el equipo de Rekuhoshi que van a tener que utilizar para intentar finiquitar la partida. Porque tampoco creo que sea plan de que
estés buscando irte a los 70k de oro y entrar en igualdad de condiciones. Y ahí ya sí que sí, cualquier teamfight puede ganar cualquiera. Aunque tengas el lore en contra, ahí ya puede ser lo que sea, ¿no? Así que, o aprovecha RQ ahora, o se le pueden complicar mucho las cosas luego. ¡Ojo! Acaba de pillar a Vin, se meten con todo, cuello de la muerte, se termina muriendo Vin, se echa hacia atrás, Luke. Ojito, que esto lo debería de poder aguantar, a priori. Geek Slade debería de poder aguantarlo sin ningún problema. Joder, el ganchazo de Balush, que espérate, muy bueno, se mete con todo. Quieren bordear, quieren... terminan matando a Yana QT, le sacan el Shadow, muy importante. Al ver que se tira su Bravo y lo termina matando Kadira, que no aguanta. ¡Ay, Dios mío! Esto termina siendo un 4 para 5 que termina ganando RQ. Y no sé ni cómo. No sé ni cómo. ¿Cómo han ganado ese 4 contra 5? ¡Dios! Vaya pedazo de tipo, ahí se han marcado tú, que le han ganado un 4 para 5 a Geek Slade. Y con todos vivos. Y han matado a Yana. No sé cómo han matado a Yana, pero bueno. Nada, mira, ahí tienes a R7, ahí tienes a R7, disfrutando del partidito. Así que nada, chicos, 1-1 empate. RQ Hoshi contra Geek Slade. Pasamos al game número 3, el definitivo. ¿Estáis listos? Vamos que vamos a ello. Y bueno, chicos, pasamos por aquí al game número 3 entre RQ Hoshi y Geek Slade. Así que, veo cosas que ya me gustan más. El Lancelot de Yana QT. ¡Oh, God, sí! Me encanta el Lancelot de Yana QT. Me encanta el Lancelot de Yana QT. Chicos, chicos, elige de las minitas, no, que os conozco, por favor, elige de las minitas, no, por favor, paren, por favor, chicos, paren, controlen sus gansos y métanlos en su corral, por favor, metan sus gansos en su corral. Pues bueno, pasamos al partido, let's go. Bueno, tenemos Geek Slade vs RQ Hoshi, tercer partido, con una composición que me gusta mucho por parte de Geek Slade, porque están jugando Yana QT en Lancelot. Y el Lancelot de Yana QT, el Lancelot tanque de Yana QT es God. De hecho diría que es su mejor pick, casi. Diría que el pick que más me gusta de Yana QT es el Lancelot jungla. A mi gusto. También maneja muy bien el Fredrin, tal, lo que tú quieras. Pero para mi gusto, el pick más tocho de Yana QT es el Lancelot jungla, pero by far, pero por mucho, cabrón. Bueno, comienza la partida. Albert va a jugar con un Akai. De hecho, es muy bueno el pick de... el pick de Lancelot. Es muy bueno contra Akai por un motivo, ¿vale? Que lo casi 100% que lo veréis en alguna pelea de tortuga o lo que sea luego. ¡Ojo! Le quiere meter con todo bien. ¡Pero Baloisky! ¡Salte de ahí, perro! Y bueno, por cierto, se ha pillado un Kaya. Joder, hace tiempo que no veía a Baloisky con Kaya. Creo. Pero bueno, en cualquiera de los casos, luego lo veréis en alguna... En un minuto lo vais a ver en la tortuga. Vais a ver cómo... va a intentar entrar Yana QT con la ultimate justo cuando Albert tire la ultimate con el panda. A ver, uno de los motivos por lo que se coge Akai jungla, ¿vale? Es por el tema de que si tú tiras la ultimate cuando el Lord o la tortuga, lo que sea, tiene poca vida, si tú tiras la ultimate, lo que haces es que el jungla enemigo no pueda acercarse para pegar una habilidad y tirar la retribución a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú, digamos, coges y metes la ultimate de Lancelot justo cuando la tortuga tiene muy poca vida y está tirando la ultimate una Kai, durante un milisegundo, tú si golpeas, o sea, la ultimate de Lancelot al dar inmunidad, tú consigues golpear, o sea, puedes golpear con la ultimate conforme tiras la retribución. Cosa que la mayoría de, si no diría casi el 100% de los junglas, no pueden. O sea, mientras Akai tira la ultimate, si tú intentas entrar para meterle retribución a la tortuga, ¡pam! Te echa hacia atrás Akai. Esa es la magia, digamos, entre comillas, de Akai jungla, que tiras la ultimate y te quedas rotando, pegado al objetivo, y evita que cualquiera pueda entrar a estorbarte o a intentar robarte. Esa es una de las claves de Akai jungla, ¿no? Entonces, con Lancelot sí puedes hacerlo. Metes tu ultimate al mismo timing y con ese ráfagazo de daño que pegas, tiras la retribución y robas, ¿vale? Os lo digo porque ese es el motivo por el cual te viene muy bien Lancelot en este matchup. Aparte de que Yana QT lo juega que te cagas también, hay que decirlo. Bueno,
Banana va a ir a buscar, Banana va a buscar, quiere estorbar, quiere estorbar, quiere estorbar a Yana QT, quiere estorbar a Yana QT, lo va a intentar, lo termina haciendo, lo termina haciendo, roba a la tortuga y matan al Bear, roba a la tortuga y mata al Bear, si es que lo he dicho, si es que lo he dicho, y además otra kill para Yana QT, otro Thunder Rose, podría sacar una kill más, si es que lo he dicho, si es que lo he dicho, por favor. Me cago en la puta, contratadme ya en Indonesia o en Filipinas, joder, contratadme ya allí, coño, contratadme, joder, contratadme, que estoy libre para vosotros, como analista, joder. Va, es broma, chicos, es broma. Yo de momento estoy bastante contento trabajando en la MLSL de Latinoamérica, pero bueno. Pero bueno, por si me ve algún equipo indonesio, ¿no? Joder, justo lo estaba diciendo, le he dicho, va a entrar con la ultimate evitando la ultimate de la Kai para robar. Es que, si es que joder, aquí se viene a aprender, coño, aquí se viene a aprender, aquí venimos a aprender, chicos, aquí venimos a ver de los mejores y aprender partido a partido. Así funciona esto. Pues bueno, es que bueno, iba a decir, Skylar le va a pegar ahí un combo, pero ha cogido Kadira y ha dicho, espérate que me saco el sniper, papi. Pam, le ha pegado en toda la cabeza y ha dicho Skylar, uy, mejor me voy que este pica duro como abeja. ¡Ojo! ¡La enganchada que le pega a Vin! ¡Se muere por el torretazo! A manos de Kadira, además, que es lo que más te conviene, la kill para el tirador, para el marksman. Y nada, y se cambia, se puede, ahora se cambia el rifle, se cambia el rifle, tira la ultimate a Boy, aparece, ¿no? Le tira la granada de cañones, mucho daño que le ha metido y se muere por la quemadura de la adoración mágica que lleva equipado los emblemas a Boy y se lleva su segunda kill. 4-0 que le está de momento metiendo Geek Slate al equipo de RRQ Hoshi, Baloyski haciendo bien su trabajo. Y bueno, esto que termina siendo 3.000 de oro arriba para Geek Slate en el minuto 4. Dios. O sea, Geek Slate ha salido duro, ¿eh? Geek Slate ha salido duro, cabrón, ¿eh? Geek Slate ha salido duro, 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 cabrón. Bueno, Luke, que parece que lo han pillado, aunque tienes los miniglues para poder escapar. ¡Ojo, no! Se mete en el cuerpo de Albert. Va a intentar ganar tiempo, va a intentar ganar tiempo. Nada, le golpea un poco, le golpea un poco. ¡Ojito! Los stacks del Glut matan a Clay en medio. También consiguen, bueno, no, casi consiguen enganchar a alguien de Geek Slate, pero finalmente no. Se tienen que alargar los de RQ. Prácticamente Yana QT tiene la tortuga libre para poder sacársela. Y nada, pues ahí está, fresco y para toda la familia. Van a para los 4.000 de oro el equipo de Geek Slate. Y está siendo, joder, les está de momento en los primeros 5 minutos, está siendo un control absoluto por parte de Geek Slate barra el equipo del pueblo, podríamos decir. Joder, y pensar, y ojo, la torre de la línea de experiencia la terminan tumbando. Y pensar que Geek Slate, cuando era Geek Fam, que prácticamente junto a Aura Fire eran los dos equipos. Vin, que acabas de hacer. Vin, has pendejeado, cabrón. De hecho, no sé cómo se ha salvado. De milagro. Creo que Baloyski no tenía la ulti. Bueno, sí la tenía, pero no la ha querido enganchar. O sea, ojo, que acaban de enganchar al Bear. Le pueden pegar con todo. Tira la ultimate al Bear. Los castellazos de Aboy, que pueden ser muy buenos, dejan tocadísimo al Bear. Lo va a intentar. Ya que QT está golpeando con todo a Vin. Le tira la metralleta también Kadira. Pero no consiguen sacar ninguna kill. Eso sí, arriba los minions están haciendo su trabajo. Están ahí metiendo pecho, pusheando, sacando las torres. Y abajo, que Yana QT va a meter presión. Yana QT, cambia la cámara, cámara pendejo, cámara pendejísimo. Iba a divear ahí a Skylar y joder, y el cámara ahí apuntando, apuntando a la nada, mirando en todo, pensando en todo. Skylar, que prácticamente debería estar finiquitadísimo, podría hostia, pues ha sobrevivido, joder. Eso sí, lo que no ha sobrevivido ha sido la torre. 5.100 de oro que lleva por encima Geek Slate. Joder, mira que lo he dicho antes. He dicho, es peligrosísimo Yana QT con el Lancelot. Es que es muy bueno. Es muy bueno, es el Lancelot que más me gusta de la liga, con diferencia. De esta y de la MPL de Filipinas. Son los que más me gustan. Ojito, la enganchada, la entrada de cañones. ¡Madre mía, vaya combo! ¡Vaya combo, vaya combo, vaya combo, vaya combo! ¡Vaya combo! Lo que acaban de pegar. Acaban de encerrar a Yana QT. No sé si tendrán suficiente daño para matarlos. Un Lancelot tanque y pues no, se termina escapando, como os he dicho. Dios, vaya combo, colega, vaya combo, Dios. Se puede morir, se puede morir Luke. Luke intentando aguantar, Luke te vas a la hoguera. Luke se termina muriendo. Le intentaba salvar Baloyski, pero bueno, se termina muriendo. Eso sí, Albert no tiene la ultimate, así que no sé si ir de primeras a la tortuga te saldría muy bien. Y nada,
Pero la que le han metido a Banana, a Banana le han metido la banana ahí. O sea, le han enganchado a Baloski con la ultimate. Ha metido Kadir a la ultimate rapidísimo. Conforme tiraba la andana de cañones, ha cambiado las metralletas, ha tirado las metralletas y ha robado. En definitiva, Baloski se acerca, Baloski se acerca, Baloski que va a hacer de entradilla, se puede morir. ¡Mirlo! Termina robando una vez más Yana QT con el combo. Termina robando Yana QT con un, de hecho con un combo, no, con un Zarnet Rose incluso. Vin se termina yendo tocado, pero sacan la tortuga. Y Baloski que ha puesto el pecho por el equipo, ha muerto y se ha sacrificado por el equipo, ¿no? Entonces, Geek Slade saca otra tortuga, sacan oro, sacan los escuditos. Y hora de asediar, chicos, hora de asediar. Luke, que se va a colocar en la espalda, quiere ir a por Banana, no lo... Bueno, no tiene problema, si tienes problema pues tiras la ultimate a volar. Pega el cañonazo, sacan la tier 2. Madre mía, Geek Slade, cómo está jugando el equipo del pueblo, cómo está jugando. Boy, ¿se puede morir? Nah, tira la ultimate, que es lo único que puedes hacer. Tirar la ultimate para intentar hacer algo de daño o intentar morir matando, pero ya está. Bueno, de momento el que lleva aquí mucha ventaja, por cierto... La muerte de Aboy ha sido shutdown, si no me equivoco. ¡Ojo la enganchada que le acaban de pegar a Luke! Cuidado con RQ Hoshi. Cuidado con RQ Hoshi. Kadira que va a tener que aguantar en medio. Baloski está detrás. Baloski que lo pueden cazar. Baloski que puede estar muerto. Pero Yana QT también saca esa tier 2. Baloski que está muerto. Sí, está muerto Baloski. Pero Yana QT consigue sacar esa... Tier 2, hostia, cañonazo, a punto de matarlo, termina matando finalmente. Yana QT que le ha tirado, sí, lo ha matado, ya decía yo. Lo ha matado con el, con la retribución. Arriba, consigue sacar la torre. Consigue sacar la torre por el otro lado, Banana. Y nada, pero... bueno, al menos Geek Slade, a pesar del 5 a 7, cosa muy importante, por cierto, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Le han sacado el shutdown a Boy. Y después del shutdown todavía siguen con 5000 arriba Geek Slade. Y después de sacar un shutdown tan importante, no sé yo, no sé yo, pero es una ventaja bastante considerable para ir con un... Para ir con un shutdown, para haber sacado un shutdown, creo que siguen conservando demasiada ventaja Geek Slade. O sea, el marcador de kills está muy ajustado, pero la ventaja... ¡Ojo que acaban de pillar al Vera, al Vera, al Vera, al Vera! ¡Le cae el combo entero! ¡Le cae la combi completa! Intentaba matar al panda, pero no. Termina salvándose. Creo que tiene... Creo que tiene el casco guardián, así que se va a curar tarde o temprano. El Scuttle, que es finalmente para el equipo de RQ. Alguien tiene que ir a limpiar al medio, si no esto pueden ser problemas. Yana QT, que tiene que intentar... atraerse al lore, reiniciarlo. Vale, reinicia, Kadira tiene que echarse atrás para limpiar. Arriba mucho cuidado con esa wave. Esa wave acumulada puede hacer mucho daño en la tier 2. Ya lo veremos, a ver cómo queda esa wave. A ver, depende de si impacta en torre. Si impacta en torre, sí, si no, esa wave de la línea de experiencia va a dar problemas. Esa wave, sí. Sí. Esa wave de la línea de experiencia va a dar problemas. Esa wave de la línea de experiencia va a dar problemas, acordad de lo que os digo, meten con todo, espérate que acaban de pillar a Luke, Luke que tira la ultimate y le da tiempo a reaccionar, así que se va a salvar, pero arriba tienen que ir a limpiar, alguien tiene que ir a limpiar arriba. Alguien tiene que ir a limpiar arriba o esa wave van a ser problemas, esa wave van a ser problemas, esa wave es sacrificar una torre. La wave de arriba es sacrificar una torre, a ver, va a choquear, no, vale, finalmente no. Va a choquear en torre, pero bueno, lo que estaba diciendo, es que mira la wave que se te está acumulando arriba, tiene que ir Luke, de hecho... A limpiar, lo que os he dicho. Tiene que ir Luke, sí o sí, quieren meterse con todo. Obviamente quieren aprovechar RQ. No consiguen hacer la cazada sobre Yana, es cagada de RQ. Gastan muchos recursos en intentar cazar a Yana, que termina escapando con el Thunder Rose, se acerca a Luke por atrás. Sabe perfectamente que tiene gran parte o muchas posibilidades de ganar, por cierto. El tirago que acaba de pegar por ahí Kadira, se van a pegar con todo. Mucho cuidado, Vin que va a intentar entrar. No consigue golpear a nadie, Baloski recibiendo muchísimo daño, aparta a Vin con la última y de ojito, espérate, te piensas. ¡Finalmente! ¡El lore! ¡El equipo de Geek Slade muere! ¡Banana muere! ¡Vin también! ¡Ojito, poquita vida que le queda a Skeller! ¡Skeller que es el único que más o menos puede salvar al equipo! ¡Lo termina matando Luke! ¡Y esto puede ser el fin de RQ Hoshi! ¡Esto puede ser el equipo del pueblo! ¡Ganando al todopoderoso RQ Hoshi! ¡Después de esta increíble jugada! ¡Ya lo venía comentando! ¡Es cagada de RQ! ¡Han gastado demasiados recursos en intentar cazar a Yana mientras Luke está en la parte de arriba limpiando en el 5 contra 4 porque saben que lo ganan, pero han gastado muchos recursos en intentar cazar a Yana cuando este ha podido escapar perfectamente? Es un Lancelot tanque, además tiene mucho immunity y muchísima movilidad. Entonces,
Esto que podría ser el fin de RQ es un lore normal, todo hay que comentarlo. Es un lore normal, es un lore pochete, con más pocho que nada. Pero bueno, intenta cazar, sí, intenta cazar, pero la metralleta es muy buena. Se muere Baloisky, va a aparecer Luke, pero se muere Albert. ¡Dios, qué cañonazo! A punto de matar a Bean y a punto de matar a Clay. Madre del amor hermoso, intenta golpear. Skylar lo intenta, Kadira que va a pegar torretilla, torretilla. Espérate que intenta también sacarla de abajo, la inhibidora, pero bueno. Va a llegar la wave de arriba para intentar hacer su trabajo. Pero Dios, qué buena. Qué buena la que ha pegado a Boy. Qué buena la que ha pegado a Boy, la verdad. Qué buena la que ha pegado a Boy. El cañonazo que le ha pegado a Albert. Le ha desinstalado el juego ahí. Pero bueno, nada más. Geek Slade se coloca con casi 10.000 de oro por encima. Esto es una ventaja muy tocha, pero bueno, al final era un lore pocho. Si hubiera sido, es que claro, como estábamos ya en el límite, en la franja esa del lore mejorado, yo diciendo, bueno, con el mejorado sí puedes intentar terminar porque chuclea las torres. Pero con el lore normal realmente no hace mucho. O sea, el lore normal es muy fácil de limpiar y tal, ¿no? Entonces, pues, con mucho sacas inhibidoras y ya está. De hecho, vamos a ver la jugada repetida. Se mete Bean, le mete aquí el combo entero. Pero claro, las metralletas son mortales. Pero mira el castañazo que le pega al ver que le desinstala el juego literalmente a Boy. Y justo ahí compraba el cristal sagrado. Bueno, nada más, Janna QT, que va a hacer de las suyas, 10.000 que lleva de oro encima Geek Slade, que sacan de esta jugada 4.880 de oro y 4.320 de experiencia. Esto es prácticamente que le están sacando entre... A ver, entre ROAMs es un nivel, entre líneas de experiencia dos niveles, y entre tiradores 15, dos niveles. Le saca dos niveles Kadir ahora mismo a Skylar. Así que... una teamfight mala y te vas a la verga, a la verga, a la vergota. Pues bueno, nada más, 6 a 11. 5 kills que le saca Geek Slade, pero 10.000 de oro. 10.000 de oro. Es una barbaridad. Vale, es que además ya tiene inmortalidad, así que puede intentar ser un poquito más greedy con las jugadas de Flicker Ulti. Que por cierto, ¿tiene Flicker? Vale, sí, tiene Flicker Baloisky. Así que puede ser mucho más greedy, intentando hacer entrada cazada sobre Skylar o... o sobre Albert. Te interesa cualquiera de los dos, o sea, realmente... realmente... Kaya puede bloquear a Albert fácil, aunque tenga la última y le puede bloquear si lo hace bien. Entonces, pues, depende un poco de eso. A ver, ¿lo quiere reiniciar? Sí, evidentemente, claro que lo quiere reiniciar. Bueno, Albert le pega un poco. No sé, I don't know why. Pero bueno, Geek Slade tiene muchas posibilidades de... tiene un 67, pone ahí, por ciento de finiquitar la partida, joder. Un 67% para Geek Slade estando 10.000 de oro por encima. Bueno, sí que es cierto que le quedan las inhibidoras, pero las inhibidoras a este punto te sacan un lore y te joden. Por cierto, jugada 2000 de IQ por parte de Geek Slade. Mirad la wave de arriba. Solo mirad el posicionamiento de la wave de arriba. Solo estad atentos a esa wave de arriba. Estad atentos a esa wave de minions. Estad atentos. Estad atentos, estad atentos. De hecho, Janna le da tiempo todavía a reiniciar el lore una vez más. Si quiere puede reiniciar una vez más, o si quiere se puede pegar a putazos. Pero si reinicia una más, llega la wave detrás de arriba. Fijaos en la línea de experiencia, fijaos en la línea de experiencia. Por un segundo no miréis el lore. Fijaos en la experiencia, ojo, ha tirado máscara de ocultar. Sí, ha tirado máscara de ocultar. Se mete directamente por Albert, lo va a cazar. Le tira la última y a punto de matarlo. Se tira las últimas mutuamente. Albert está tocadísimo, se intenta entrar. Debería estar casi muerto, esto es lore para el equipo de Geek Slade, van a empezar los putazos. Le pega con todo Skylar desde la distancia, cuidadito, Clay que lo puede matar. Termina muerto Clay, pero es que tienes un problema y es que también te está entrando la wave de la parte de arriba al mismo tiempo. Ay, 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 ay. Ay, 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 te van a reventar. Bueno, Skylar llega para poder salvar los platos, pero claro, ya la torre se te ha quedado a la mitad de la vida. Va a llegar el lore mejorado que va a chuclar. No, va a chuclar Nexo. Va a chuclar Nexo. Va a chuclar Nexo si le dejan. Le tira la última voy de la distancia. Termina reventando Skylar. Va a llegar el lore muy encabronado. Banana a punto de morirse. Banana se muere. Va a llegar a tope. Termina muriéndose Vin también. Albert es el último que queda, pero termina siendo kill para ese glusito de Luke. Solamente falta pegar al Nexo. Ya la QT tiene un emoji y el equipo del pueblo termina venciendo a RQ Hoshi. Vuelven a hacerlo. Los chicos del pueblo vuelven a hacerlo.
y ganan esta partida 2-1 contra RRQ Hoshi. Y ojito, los claros aspirantes esta temporada a llevarse el título. Mucho cuidado, se han tirado muchos años Geek Slate, o Geek Fan mejor dicho, a la sombra de todos los equipos de Indonesia. Pero ahora son todos los equipos de Indonesia los que tienen que mirar de tú a tú directamente al Geek Slate, porque les está reventando. Así que nada más, chicos, victoria para Geek Slate barra el equipo del pueblo. Y nada, 2-1 para Geek Slate. Lo he dicho antes, que mira que lo he dicho, es peligrosísimo. Es peligrosísimo el Lancelot de YaraQt. Ese chaval no le puedes dejar jugar Lancelot. Y más contra una Kai, que te va a hacer los combos perfectos. Chicos, no, no, no. Elige de las minitas. No, por favor, parad, parad, parad. Pues nada más, chicos. GG para Geek Slate. Y nada más. Ya sabéis, tenéis. Mañana tenemos partidazo. Tenemos Evos contra Alter Ego, creo que es. En fin. Nada más, chicos. Arigato gozaima. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Nos vemos mañana en el próximo partidazo. Ya sabéis, tenéis abajo el vídeo del canal de Telegram, de Twitch y Twitter de Instagram. Tenéis por abajo el código rojo para suscribiros a la campaña activa de tu hobby. Si queréis que sea un vídeo, os vemos en el próximo vídeo. Dale a like, suscribiros y hasta la próxima.